Uno de esos gustos aquí en el programa, conocer a una persona que seguramente usted conoce porque es uno de los decanos en oncología de nuestra provincia con reconocimiento a nivel nacional e internacional, ha sido premiado con una distinción por los derechos humanos. Dirige todos los días, como recién me decía, como si tuviera 20 años, la dirección, el Departamento de Oncología del Hospital Vidal. Estoy hablando del doctor Jorge Zimmermann, con quien vamos a tener una linda oportunidad de charlar y hablar de todo. Así que le damos la bienvenida, doctor. Gracias por este tiempo, porque sé que su tiempo es muy valioso. Muchísimas gracias. Lo agradecido soy yo y el tiempo es tan valioso el mío como el de ustedes. Y nosotros le agradecemos mucho, hoy yo, mañana otro, de cualquiera de nuestra gente en el departamento, porque ustedes nos están ayudando de esta manera a pasarle a la sociedad cómo son las cosas y cuál es la verdad de lo que ocurre. El Departamento de Oncología del Hospital Vidal es como su tesoro, su niño mimado, es algo que fue creciendo con muchísimo esfuerzo. Cuénteme qué siente usted por ese departamento. Mucho orgullo, la verdad, mucho orgullo, pero un orgullo sano, honesto, sincero, por el equipo y el grupo de seres humanos que trabajamos juntos, porque nadie hace nada solo, y recién lo decía fuera de cámara, el que piensa que la hace solo o que todo lo puede, se equivoca, y se equivoca muy mal. Nosotros tenemos un grupo humano grande donde se toman muchísimas de las especialidades que tiene la oncología, a lo que se suma la Facultad de Medicina, el Instituto Nacional del Cáncer, en fin, la CONEAU. Es todo un gran engranaje y de gente, una red que están trabajando en conjunto. Sí, es todo un engranaje bastante grande y complejo a la vez, porque son muchas cosas, por eso las hacemos entre todos. Cada uno tiene su rol, su papel, y tratamos de darle a nuestra gente. Cuando yo digo nuestra gente, hablo de las personas que viven en nuestra provincia, más allá de que obviamente mi país me interesa, por eso estoy acá. Pero nuestro lugar chico es nuestra provincia, y a la provincia tratamos de darle todo lo que podemos, sobre todo a los que menos tienen. Nosotros a esa gente, en ocasión de recibir una distinción hace ya un tiempo, le prometimos que iban a tener algún día un lugar digno donde pasar sus días de enfermedad, y yo creo que lo tienen. Pero estamos viendo imágenes. Pero bueno, siempre queremos más, siempre vamos por más. Estamos satisfechos con las cosas que nos dan. El Estado nos ayuda mucho, la Fundación Oncológica nos ayuda mucho, la sociedad colabora con nosotros, solo no podemos. Cada uno cumple su rol. Al Estado yo le estoy muy agradecido porque cumple un rol sumamente importante. La Fundación, reitero, organizaciones no gubernamentales, personas que vienen, como vino ayer una señora, dos señoras vinieron con unos bolsas enormes con medicamentos, cosas, pañales para regalarnos, y bueno. Todo sirve. Claro que todo sirve. Y cada uno de todos nosotros cumple su rol. Y vamos teniendo lo que vamos luchando y luchando y luchando para que esa gente que yo decía recién tenga lo que por derecho propio le pertenece y lo que merece. El correntino merece tener todo lo que por ahora le estamos dando. ¿Queremos más? Sí, queremos más. Y si lo vamos a lograr, y sí, lo vamos a lograr también. Usted tiene una mirada tan limpia, doctor, que realmente
contagia. ¿Cómo fueron estos 48 años dedicados a la medicina? ¿Usted vio la evolución? Porque no es lo mismo hacer medicina y hacer oncología hace 48 años cuando usted se recibió como con 22 añitos, que me imagino habrá sido un joven con todas esas ganas que no las ha perdido afortunadamente. No. Y que le pudo dedicar su vida a esto. Yo tengo dos pasiones muy grandes en mi vida. La primera es mi hijo. Y la segunda es la oncología. A la altura de mis amigos, claro. Y hemos luchado mucho entre todos y bueno, cada uno pone lo que cree que tiene que poner y la peleamos diariamente. Es una enfermedad compleja, complicada, dura, pero siempre digo que el cáncer es una enfermedad, no es la muerte, ¿no es cierto? Y mucha gente que está hoy fuera, mañana puede estar dentro, no sabemos quién ni con cuál de las patologías neoplásicas de tantas que existen. Y todos estos años fueron años, yo miro para atrás y fueron años hermosos, fueron años muy lindos. Cuando me recibí me ofrecieron viajar a una clínica de Madrid, uh-huh. Y dije que no. Vine a Corrientes y hablé con el doctor Alberto Lich, entonces jefe de cirugía del centro oncológico, pues, como se llamaba en esa época, y le dije que si él me aceptaba yo me quedaba acá en Corrientes, pero solo él. Me dijo, vení mañana a tal hora. No, mañana no, tengo que irme a buscar mis cosas. Volví y me quedé acá, y acá estoy. Y ya le digo, no hay puerta que nosotros no golpeemos y por la gracia de Dios tampoco hay puerta que deje de abrirse. Eso es importante. Se abren todas las puertas, desde la máxima autoridad de la provincia hasta la última persona que pueda darnos una mano. Las puertas se abren. Lo hacemos con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha pasión. Y yo creo que el que no pone ese tipo de cosas en temas como este tiene que dedicarse a otra cosa. Doctor, ¿cómo fue la evolución del paso de la medicina y la evolución tecnológica en todos estos años? La evolución fue muy grande. La oncología era una cosa cuando se crea el centro oncológico de la provincia por ley de la provincia número 2478 del 28 de septiembre de 1964. Y se creó con esa ley, y esa ley, fíjense ustedes, otorgaba dinero que se manejaba en el centro oncológico, lo manejaban el doctor Nicolini, el doctor Lich, el doctor Amadei y muchos otros, quiero no, el doctor Menace y otra gente que ya lamentablemente ya no están. Y ahí comenzó la oncología en nuestra provincia, y se consiguió después comprar una bomba de cobalto y hoy fue progresando. Teníamos una sala, teníamos otra, hoy tenemos el departamento de oncología. Luchamos mucho para tenerlo, en el buen sentido. Sí. Porque todo lo que a nosotros, la verdad, debo ser honesto, nada nos vino de arriba. Todo lo que hemos conseguido para nuestra provincia, para nuestra gente, reitero que lo hemos hecho en equipo y en grupo, pero luchando y luchando todo el tiempo, pero con gente comprendiendo y con gente entendiendo cómo son las cosas. Cuando nos acercamos al Estado, cualquiera de los entes del Estado, se nos abren las puertas y conversamos y hablamos, podemos charlar. Cuando creamos hoy un muy conocido abogado que ya no está, el doctor Sazón, me decía, Jorge, vamos a hacerte la fundación oncológica. Yo te la hago desinteresadamente para que tenga una fundación. Yo decía, don José, no quiero. Yo quiero primero tener el departamento de oncología nuevo. Cuando tengo, lo hacemos. Y bueno, tuvimos el departamento y tenemos la fundación. Está a cargo del doctor Brayar Pocar. Entonces me sonrío porque él siempre nos ayudó, de siempre, lo conocí hace mucho tiempo y nos ayudaba siempre.
Y le comenté que hacíamos la fundación y me dijo, yo te voy a ayudar, no te olvides que quiero ayudarte. Bueno, listo, vos sos el presidente. Directamente. Sí, así fue. Y ahí está. Me he acercado al Poder Ejecutivo en reiteradas oportunidades, en distintos periodos y el de ahora también. Y el doctor Valdés, un hombre que nos escucha, nos ayuda, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Miren, yo quiero decir algo que si le estaba conversando con los chicos antes de entrar a la Cámara. Esto es una enfermedad y es un problema social muy importante, donde no existe alto, bajo, gordo, flaco, Rubio. rico, pobre, color, ni de piel, ni político. Esto le toca a cualquiera. Y como le toca a cualquiera, todos tenemos que entender y comprender que cuando yo hablo, perdón por el yo, no me gusta, cuando nosotros hablamos, hablamos de esa, en es, con ese tipo de idioma. A nosotros no nos importa quién es la persona en el sentido de que lo dije. Sí nos importa como ser humano, como persona, como varón, como mujer, como sea. No, todos somos iguales. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero eso otro tienen que tener en cuenta, porque a mí, no, a nosotros no nos interesa eso. No importa. Usted puede pensar lo que quiera, puede hacer lo que quiera, puede ser lo que quiera, y si tiene un problema, venga que nosotros le vamos a dar una mano. Yo no lo veo de otra forma. ¿Quiénes han sido sus referentes, doctor? Cuando llegué a Corrientes, el doctor Alberto Lifchi, el doctor Raúl Nicolini y el equipo que tenía. Mientras estudiaba medicina, me acuerdo que estudiaba anatomía con el doctor Menace, José Menace, que ya no está tampoco. Después, avanzando el tema de la oncología, el referente más grande que yo tuve fue el doctor, el maestro de la oncología argentina. A veces me cuesta decir el nombre. Un hombre que, Roberto Esteves. Fue un hombre que enseñó oncología en cuanto país existe en América Latina, que creó la oncología en la República, escribió el primer libro de quimioterapia de la Argentina y el segundo del mundo. Él trabajaba como médico en Mendoza y después vino a trabajar al Hospital Militar. Y bueno, tuve la gracia de poder estar en el evento. Frente al Aeroparque, un lugar donde hay salones grandes, donde se lo nombró maestro de la oncología argentina. Incluso en alguna oportunidad yo llegué a escribirle a la Cámara de Diputados de la Nación que se lo nombre el ciudadano ilustre de la República, ya hace un montón de años, pero la verdad es que no tuve respuesta. Qué pena. Esa gente realmente son ciudadanos ilustres. Y él, un referente como él, fue que estando en el exterior, lo encuentro en la puerta del hotel, de noche, tarde, estábamos en Viena en un congreso de oncología, Sí. y bueno, salimos a cenar, nos encontramos 6, 7 personas allí, y fuimos a comer a un lugar ahí cerquita, porque Europa vio cómo es, cuando es tarde, ya es complicado, y qué sé yo, terminamos comiendo pizza a 2 cuadras de. Y él hablaba y contaba sobre sus malestares para poder crear la cátedra de oncología en la Facultad de Medicina en la UBA. Entonces yo le dije, yo estaba sentado frente a él y le dije, Doc, si yo quiero hacerlo esto en la UBA, ¿usted me ayuda? Y él me dijo, ¿a vos te parece, Jorge? Sí, le. ¿En serio me hablas? ¿En serio le hablo? Sí, te ayudo. Y ahí está, en quinto año de la Maravilloso. Facultad de Medicina. La única cátedra de oncología que hay en la República, hasta donde yo conozco, de una universidad pública. Y la Facultad de Medicina también para nosotros es un lugar de una referencia enorme, con un decano que siempre está al servicio de todo lo que podamos necesitar, de todo lo que podamos precisar, laboratorios que tienen, por actitudes que tiene él y el equipo que lo acompaña, en tener laboratorios con materiales importantes y caros, donde se hace investigación. Nosotros, la gente, parte de la gente que está con nosotros,
no doy nombres porque no me quiero olvidar y sería injusto, sería injusto totalmente. Pero el año pasado se presentó por primera vez en la historia de la provincia un trabajo de investigación de cáncer de mama en Nueva York, en Chicago, en el Congreso de ASCO, la Asociación Americana de Oncología Clínica. Y este año que pasó, el año antepasado en Chicago y el año pasado en Kioto, en Japón. ¿Qué? Un trabajo que se hizo en parte con gente que está en el Departamento de Oncología, gente que está en los laboratorios de la Facultad de Medicina, a la cual nosotros, la verdad, le estamos muy agradecidos y les mando un enorme saludo desde acá hoy. Y ojalá escuchen esto porque se lo merecen. Doctor, ¿qué siente cuando usted mira hacia atrás, porque en algún momento de la vida todos hacemos así y miramos el camino que hemos recorrido, ¿no? ¿Qué siente usted? Porque yo siento... su vida no pasa desapercibida, no transcurre. Usted me dice algo que a mí realmente me cuesta aceptar. Me cuesta aceptar. Y le agradezco sus palabras. Me cuesta aceptarlo, usted me entiende. Creo que cuanto más uno avanza en la vida, por las razones que sean, más peldaños de humildad tiene que subir, me parece a mí. Y cuando miro para atrás, estoy conforme, estoy contento, me siento bien, pero también por ahí siento que no hice todo lo que tendría que hacer, o que hay cosas que faltan. Yo no me la creo. Y hay cosas que faltan. Y entonces, bueno, siempre vamos por las cosas que faltan, pero en lo personal y con la pregunta concreta, la respuesta concreta es que estoy satisfecho, bien. Fue una lucha muy dura, larguísima, pero con el equipo y nuestra gente y la ayuda de todos esos conglomerados que le dije hoy, nosotros, una de las cosas que más le preocupa a la gente son las drogas. Sí. No existe en nuestra provincia, la falta de drogas oncológicas para la gente que no tiene medios para comprarlas. Las tiene. Y lo estoy diciendo en televisión y sé dónde lo estoy diciendo. Y de las mejores. Ese es un compromiso que hice con el Supremo. Y pienso cumplirlo. Doctor, cuando usted tuvo que definir su carrera ya hace 48 años atrás, ¿por qué elige esta rama de la medicina? ¿O cómo la elige, mejor dicho? Mi médico era el doctor Alberto Lifch. Era en una época donde había no muchos médicos en Corrientes. Uh-huh. Yo era jovencito. Incluso estuve en mi parto, cuando yo nací. Y después me atendió a mí, y era una época donde los médicos hacían de todo, hacían obstetricia, pediatría. La clínica y el doctor, médica era... Quiero mencionarlo al doctor Jean, que participó para que yo salga bien de ese trance y que nazca y que mi mamá esté bien, el doctor Jean y el doctor Alberto Lichi. Y lo conocía él siempre, yo veía lo que hacía y veía cómo trabajaba y fui creciendo de cercano a él por muchas razones y entonces dije yo quiero ser médico y bueno, me presenté a los exámenes acá y rendí, aprobé y entré. Después me fui a Buenos Aires, es verdad que terminé la carrera en Buenos Aires, pero mi casa es esta, y mi casa es la UNE, y mi casa es esta Facultad de Medicina. Usted tiene tatuado el mapa y el escudo correntino. Totalmente, totalmente. Podría no estar viviendo acá, podría estar viviendo en otro lado. Se me ofreció un par de veces, pero siempre dije que no y voy a seguir diciendo que no. Yo no me muevo de acá. Esta es mi patria, esta es mi provincia, esta es mi nación, esta es mi bandera y es lo que yo quiero y amo. Y se le nota. Ahora, doctor, ¿cómo se lidia con esta enfermedad que es desgarradora, es incomprensible,
es tan difícil. Todas las enfermedades son difíciles, ¿sí? Todas las dolencias. Sí. Pero esta tiene un, tiene como un toque especial. Tiene un toque especial, es muy especial. Pero hay cosas que no están en nuestras manos. Por ahí uno... nosotros, en la estadística nueva, al día de hoy, hemos tenido más cánceres de mama que cánceres de útero en nuestro departamento, que atiende la enorme cantidad de pacientes que hay en la provincia. En el sistema público se atiende entre el 65, 60, 65, 70% en algunos momentos de toda la oncología de la provincia. Y en nuestro departamento se atiende de ese 100% alrededor del 60, 65, 70. Estamos atendiendo... No me estoy desviando de la pregunta, sino estoy tratando de entrelazar las cosas. Nosotros atendemos en los consultorios, dos consultorios que tenemos a la mañana, atendemos 80, 80, 90 personas a veces. Por mañana. Y estamos viendo que el crecimiento del cáncer se está dando en forma atroz. Ahora, y hay, estamos en el mes justo de octubre, alrededor de rosa. Sí, alrededor de 10 pacientes nuevos tenemos por semana. Y esto es una cosa sumamente difícil, dura de sobrellevar, compleja. Por eso nosotros tenemos, antes hace mucho tiempo teníamos psicólogos y psiquiatras en el departamento, después se fueron. Hoy tenemos psico-oncólogos, o sea, especialista, la María Lisa Nin, que es nuestra psico-oncóloga, ella atiende exclusivamente, tanto en su trabajo hospitalario, que es muy arduo, llevan hasta el día de hoy, llevaban atendidos alrededor de 230 pacientes y alrededor de 80, 95 consultas fuera del departamento, pero dentro del hospital, al margen de su trabajo privado que lo tiene. Pero gente que no, nosotros llegamos temprano al hospital y no tenemos problema. Una de las chicas que estaba atendiendo ayer consultorio, sé que salió a las 2:45. Y esto es, sí es duro, es difícil, pero yo creo que nosotros tratamos de darle a la gente todo el afecto, toda la comprensión, todo el cariño, todo el amor posible para que traten de aceptar lo que está pasando. Lo que ocurre es que a veces nosotros no elegimos. Y usted dice que este viene pronto el mes de conmemoración del tema de la lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, viene una mujer o puede ser un varón también, porque ¿sí? nosotros no estamos exentos. Y tiene un pequeño nodulito. Y ese nodulito, bueno, hay que estudiarlo, hacer ecografía, mamografía, hacer una punción, una biopsia, etcétera. Y a uno le decimos no tener nada y a otro le decimos tener un cáncer. Pero eso no lo elegimos nosotros. Hay algo que... yo siempre digo que a Dios, a Adonai, a Shem, o como quieran llamarlo, le agradezco todo lo que me ha dado en la vida. Lo bueno, lo lindo, lo malo, lo feo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque pude haber tenido algo peor. ¿Me explico? Sí. Entonces tenemos que ser agradecidos. Y yo creo en ese ser supremo, fervientemente, no importan las religiones, yo creo en Dios fervientemente, y de hecho las respeto a todas y muchísimo. Nadie ignora que soy judío, pero trabajo y colaboro cuando es posible con la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado, y Monseñor Stanovni, a quien tuve la oportunidad de conocer y le mando a través de este medio un abrazo enorme, gigantesco. Que él también está luchando. Es un hombre buenísimo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de viajar con él y de charlar horas y horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como no respeta lo que hablábamos hoy, tampoco respeta este tipo de cosas. Pero sí en el sentido de que hay algunas sociedades, vamos a llamarle, para no llamarlas religiones, que no tiene nada que ver, en Aluska no eso es posible, pero bueno, tema muy complejo. Pero en algunas sociedades hay mayor cantidad de cáncer de un tipo y en otras sociedades menor cantidad de cáncer de otros.
Y eso se debe a la evolución de las naciones, ¿verdad? Por eso es que la lucha es una lucha en todos lados. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos le acaba de votar ahora en marzo a sus investigadores la suma de 5.000 millones de dólares para investigación. Estamos y nosotros, un poquito lejos, pero... Bueno, pero nosotros también la peleamos porque tenemos hoy en día, tenemos el Instituto Nacional del Cáncer, ahora se presentó la semana pasada. Estuve en la Academia Nacional de Medicina, donde se presentó el Plan Nacional de Control del Cáncer, ¿no es cierto? De cuál es la manera en que de aquí en adelante, a través de un programa nuevo, por más que el instituto ya viene desde hace varios años, sí. Hay un plan nuevo de control del cáncer. ¿Y cómo se aplicaría? Nosotros, por ejemplo, creamos la residencia de enfermería oncológica y oncohematología en nuestro hospital, en nuestro departamento de oncología, obviamente en nuestro hospital ideal. Y vienen licenciadas de muchos años y de mucha experiencia que están en contacto y trabajan con el instituto. Sí. Pero que están también en hospitales, en el británico, en el alemán, y algunos en el italiano. Y entonces vienen acá y trabajan con la gente de nuestra residencia. Y tratamos de sacar los mejores residentes que podamos, de los cuales yo me siento enormemente orgulloso, porque van y te dan charla en congresos. Y eso, hay que hacer una residencia en la medicina y en la no medicina. Todas tienen alguna forma, alguna manera de poder hacerlo. Y bueno, el instituto también tenemos una relación muy, muy cercana con la gente del instituto. Está dirigido por la doctora Julia Ismael, fue alumna nuestra acá en la Facultad de Medicina. Otro orgullo más. Usted ve a los chicos que comenzaban con cara de asustado su primer día de llegó clase. Llegó a ser la directora del instituto. Y su esposo Juan es también un oncólogo muy conocido en el país. Y bueno... pero por ahí hay cosas que no elegimos. A uno nos toca o les toca tener un determinado tipo de cáncer que le da mayores posibilidades de poder estar muchos años bien. Otros tienen a lo mejor tumores que ya cuando vienen son muy avanzados. Los estadios 3 y 4 de útero no los podemos curar, no puedo mentir. No porque estoy acá ante una cámara y hay gente que va a ver este programa, un programa que es muy mirado, que yo lo sé, por ustedes, no por mí. Eso no los podemos curar. Pero si no los podemos curar a determinados tipos de tumores, lo menos que podemos hacer es darles calidad de vida. Y esa calidad de vida, por eso nosotros creamos en el año 2004, creamos en el Departamento de Oncología en el Vidal, viejito, el edificio de aquella época nuestro, creamos una unidad de cuidados paliativos. Sí. Y hoy tenemos una unidad mucho más moderna, que son todas habitaciones individuales. El departamento no tiene como las viejas salas que hay 5 camas a un lado, 5 del otro. No. Son todas habitaciones individuales. Estamos contentos. Me gusta, me encanta lo que nos hicieron. No hubo cosa que no nos hayan preguntado si queríamos eso, que queríamos lo otro. Nos mimaron muchísimo en esa construcción. Yo le agradezco mucho al Estado que nos dio ese departamento. Pero... en algún momento puede ser que me pregunte, y antes que me pregunte le voy a decir sí, quiero más. necesitamos más espacio. Queremos más espacio, queremos más cosas, queremos más equipo. Y la persona con la que he hablado sobre este tema y que me lo prometió, sé que va a cumplir. Bueno, entonces tenemos una buena noticia. Ahora, doctor, ¿existe posibilidad de prevenir el cáncer? Sí, por ejemplo, si alguien que fuma agarra el paquete de cigarrillo, lo tira, no digo que se terminó, pero una persona que fuma un paquete de cigarrillo tiene una posibilidad en 36 de tener un cáncer de pulmón. Una persona que fuma 2 paquetes de cigarrillo tiene una posibilidad en 10. Y una persona que
Y hay otras personas que son más fumadores que no, no fumador, perdón, ese me quedó colgado. El no fumador tiene una posibilidad en 240, que no es lo mismo que una en 10 o una en 36. Pero bueno, uno en 240, si no fuma, entonces ¿por qué tiene cáncer de pulmón? Bueno, está el fumador pasivo también. Sí. El fumador pasivo, el trabajo más importante que se hizo en el mundo sobre el tema de los fumadores pasivos fue de hace 3 años más o menos, no más. Donde habían en ese momento alrededor de 600.000 fumadores pasivos en el mundo, de los cuales fallecían alrededor de 180.000, 190.000 por año, de los cuales un 35, 35, 40% eran niños, Sí. o sea que teníamos una mortalidad enorme en criaturas. ¿Qué culpa tienen? Nosotros a veces cuando publicamos alguna... Yo utilizo a veces los medios sociales para publicar cosas así Es que de la está muy oncología. bueno. Lo uso para eso, no para jugar, no, no lo uso para eso. Y a veces pongo una mamá, tengo una foto que me viene a la memoria de una nenita que está comiendo con la mamá y la mamá con el cigarrillo y una nube de humo que le cura a la criatura. Y al lado está el hermanito con una escafandra. Una locura. Una locura total. Y ahí está el otro que dice, yo no fumé nunca, el de la esquina no fumó nunca y tiene un cáncer de pulmón. Bueno, hay muchas otras causas. Hay muchas otras causas. Recién usted decía que de acuerdo a la zona y de acuerdo a distintos factores, hay lugares donde se dan o se ven mayores tipos de cáncer o Sí, determinados tipos de así cáncer. es. En nuestra provincia y en nuestra región, ¿cuáles son los cánceres más que más afectan, digamos, por no decir los más comunes? Bueno, nosotros acá el cáncer de mama en la mujer es el primero en incidencia, Sí. no en mortalidad. Le sigue el cáncer de útero, después le sigue el cáncer de colon, el cáncer de próstata, perdón, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata por incidencia. Sí. El que mayor mortalidad tiene es el cáncer de pulmón. El cáncer de próstata, si bien hay más cáncer de próstata en el país incluso que cáncer de pulmón, en algún momento fue al revés, pero hoy hay un par de miles más de próstata que dan muchas posibilidades muchas veces de una vida más larga. En pulmón la cosa no es tan así. Alguien me dijo, cuando iba a decir algo que voy a decir ahora, me dijo un periodista una vez, qué duro que sos. Le digo, no, no puedo mentir. Cuando una persona con un pulmón concurre a la consulta, ya el 60% de esos pacientes no tienen posibilidades quirúrgicas. Y lo que cura el cáncer de pulmón definitivamente es la cirugía. Obviamente que la radioterapia ayuda, la quimioterapia también, se complementan, pero bueno, Pero si se puede necesitan sí operar o es sí la mejor. cirugía. Entonces, son enfermedades que a veces aparecen avanzadas y bueno. La gente también se descuida mucho, no tanto la mujer. La mujer cuida más su cuerpo de todo punto de vista que el varón. Va más al médico, se hace más controles, etcétera, etcétera. Pero también conocemos mujeres cultas, profesionales, que usted le pregunta, ¿cuándo te hiciste el último Papanicolaou o el HDP, que es un método nuevo que se está utilizando y que tenemos acá en la provincia? En un acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, que se inauguró el año pasado en los laboratorios de anatomía patológica de nuestro hospital. Podrá haber en otros también, pero yo hablo del mío. Y de mi provincia, claro. Además de Corrientes, el Vidal es de otro de los tatuajes que tiene el doctor. Claro. Y claro, si yo a veces salgo a dar una vuelta en el auto, no me doy cuenta y me aparezco en la puerta del hospital. Ay, por favor. Muy loco eso. Pero bueno, y esa gente, las posibilidades de sobrevida en estadios avanzados, tanto de útero como de mama, no son lo mismo que encontrar una mama en estadio 1. Un tumor que tenga menos de 2 centímetros, que no tenga ramificaciones, en fin, reúne una serie de condiciones. Doctor, ¿y qué dicen los estudios? ¿Son cuestiones ambientales? ¿Son cuestiones? Hay de todo. ¿Hay de todo? Hay de todo, hay de todo. Tabaco, exceso de peso, diabetes, la alimentación, arsénico donde hay en algunos lugares del planeta,
Hay un lugar en España donde hay una pequeña localidad, porque leí un artículo el año pasado que hablaba de que la leche producía cáncer, eso no es cierto. Hay un lugar en España, una pequeña localidad que tiene un pasto muy especial, que tiene una sustancia que es muy tóxica y que si el animal come eso, pasa a su organismo y esa leche puede estar contaminada y esa leche puede producir un... Pero no es una generalidad. No, pues eso es un lugarcito ahí chiquitito, eso no quiere decir que la leche produzca cáncer. El tabaco, dijimos, y hay muchas enfermedades que son hereditarias, hay muchos genes que se transforman. El caso de esta famosa actriz Angelina Jolie, sí, que tuvo su mamá con tenía un trastorno de los genes BRCA1, BRCA2 alterados, y esa alteración genética que se puede dar en mama, se puede dar en páncreas, se puede dar en colon. En colon, por ejemplo, la alimentación tiene que ver, pero también tiene que ver la presencia de pólipos y tiene que ver la presencia de un determinado tipo de enfermedades de nombres difíciles que no vale la pena, y que pueden hacer que una persona pueda llegar a tener un cáncer o empezar con una colitis ulcerosa y a través de los años tener un tumor, si tiene relación o no, y bueno, no sé, pero, o sí sé, pero este. Son las causas, son múltiples. Nosotros habíamos publicado un artículo, no recuerdo exactamente de qué, y alguien dijo, sí, pero no hablan del medio ambiente y no hablan del humo de los coches, una cosa por el estilo. Sí. El cáncer está en el ambiente, está dando vuelta, está en todos lados. Lamentablemente, las cosas son así. Lo que no hay que hacer es tenerle miedo. Lo que no hay que hacer es agachar la cabeza y decir, terminó mi vida. Hace un rato dijimos que, y lo reiteramos casi cuando podemos, el cáncer es una enfermedad, no es la muerte. Y de hecho, mi comentario iba, lo que iba a decir en este momento, es que para muchas personas el cáncer fue la oportunidad de poder replantear su misión en la vida. Sí, es verdad. Es cierto. Lo vieron como una bendición, no como una maldición. Sí, hay gente que ha comenzado teniendo la enfermedad, ha comenzado a hacer otro tipo de cosas que antes no hacía. Ayudar más al prójimo que está enfermo, meterse en organizaciones caritativas, en fundaciones, cambiar su propio estilo de vida, pensar diferente, actuar de diferente manera. Y hay otros que no lo aceptan y bueno, es todo un tema, es todo un problema. Eso depende de cada una de las personas y nuestra misión es ayudarlos a que, ¿cómo puedo decir? Que entiendan, que comprendan. No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Los que hoy están afuera, mañana pueden estar adentro y no sabemos a quién le toca, ni cuál le toca. Doctor, desde su mirada, ¿cómo ve la medicina holística, la medicina complementaria, la medicina naturista? Yo creo que mientras se haga todo lo que desde el punto de vista ortodoxo de la medicina se debe hacer en el mundo entero, todo lo demás, no tengo ningún problema. Bien. No me niego. Pero si hay una persona que tiene un cáncer de mama, un estadio 2A, 2B, y tiene que hacerse radioterapia, tiene que hacerse quimioterapia o un pulmón, y no, porque yo voy a tomar tal cosa, o me voy a poner, voy a tomar tal bebida, o voy a traer agua de no sé dónde, hágalo, pero haga su quimioterapia, haga su radioterapia, opérese. ¿Me explico? Sí, es totalmente. Muy simple, yo no me pongo porque no me puedo poner, porque sabemos nosotros cuáles son los cánceres que van a andar bien, cuáles son los que no van a andar tan bien. Eso no quiere decir que no se van a curar, eso no quiere decir que todo el mundo que tiene un cáncer va a terminar con su vida ahí nomás. No, las sobrevidas son diferentes de acuerdo a cómo llegan, de acuerdo a cómo se tratan, de acuerdo a quiénes los trata. Y ya está, así es la historia.
Doctor, es un enorme placer para nosotros charlar con usted. No, realmente. El placer es mío y la verdad que conversar de todo este tipo de cosas de la manera que se desarrolló esta charla no es lo habitual. Gracias. Así que yo estoy muy agradecido, les agradezco en nombre de la oncología de nuestra provincia. Es un placer. Siempre que hablo lo digo y hablo en nombre de la oncología de nuestra provincia. Les agradezco a toda la gente que está con nosotros y que me aguanta. Y bueno, somos unos eternos agradecidos con las personas que ya nombré. Y sería una redundancia hacerlo nuevamente, así que gracias a ustedes por permitirnos hacerle saber a la gente no lo que pensamos nosotros en lo personal, sino cómo es la historia con la oncología. ¿Qué le gustaría decirle a la señora y al señor que nos están viendo en este momento? Quiero decirles que se cuiden, que cuiden su salud, que hagan gimnasia, que se alimenten bien, sobre todo a nuestros chicos, para que se desarrollen normalmente, y decirles que nos crean, que en el sentido de que todo lo que les decimos es solamente la verdad, que no les mentimos a nadie, y que nosotros hemos jurado, solemos jurar a Dios, de que vamos a entregar nuestra vida por la salud pública de nuestra provincia, y quiero que eso sepan y que tengan la plena seguridad que eso es así, fue así y va a seguir siendo igual. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide siempre. A ustedes también. Gracias. Gracias. De esta manera cerramos el programa. Espero que les haya gustado. Hay tantas preguntas que me hubiese gustado hacerle. Y me anima uno más. Dos, tres. El estrés. Todo lo que estamos viviendo y esta realidad donde los medios nos muestran o nos quieren vender esta realidad donde todo está mal. ¿Nos afecta también a nivel salud, a nivel orgánico? Por el hecho de que una persona sea depresiva, tenga un problema psiquiátrico, sea malhumorado, no tenga dinero para comprarse el auto que quiere, pues va a tener un cáncer. O el que está feliz, contento, tiene dinero, tiene coche, tiene un departamento enorme, viaja por todo el mundo, ese no va a tener cáncer. No es así la historia. Eso no es cierto. Está probado, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo vemos nosotros. Existen escritos miles de artículos al respecto. Ahora, si uno lo mira al estrés como que va a producir que se alimente mal, que no coma como es debido, que esté gordo, que no haga gimnasia, que coma y se ingiera alimentos que no son los adecuados, que lleve una vida insalubre. Estamos hablando entonces de lo que hablamos al principio, de algunas de las causas que producen cáncer, ¿verdad? Pues yo no puedo decir el estrés produce cáncer. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Gracias a usted. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Huh?
gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico.
Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante. Gracias por su atención y espero que les haya gustado esta nota. Hasta pronto. Se borra cuando los gestos bastan y sobra tu mano tibia sobre mi frente, amaneciendo tan dulcemente. Hay un legado que no se borra. Tu honestidad a sol y a sombra. Hay mil momentos en mi memoria cuando a mi padre le canto ahora. Te vi sufrir, te vi soñar y así crecí viendo tu andar, jugándote en la adversidad, poniendo el pecho al caminar. El tiempo pasa, eso es verdad, caminos quedan por andar. Qué lindo es saber que vas siendo mi guía, mi identidad. De orgullo, lágrimas brotan ante mis logros y mis derrotas. Hay un legado que no se borra. Sentirnos juntos, sanando sombras, reconciliados con la memoria. Un mismo nombre haciendo historia. Te vi sufrir, te vi soñar y así crecí viendo tu andar, jugándote la adversidad, poniendo el pecho al caminar. El tiempo pasa, eso es verdad, caminos quedan por andar. Qué lindo es saber.